Por décadas, el Ártico ha sido el campo de batalla por excelencia entre las superpotencias Estados Unidos y Rusia, al ser una región que separa a ambas naciones y el camino más corto para sus bombarderos y misiles nucleares en un potencial conflicto. Sin embargo, en la actualidad, el dominio del Ártico no solo va enfocado al ámbito militar, sino que va encaminado al dominio comercial y energético del futuro, gracias a la nueva ruta comercial en el Mar del Norte y las vastas reservas de hidrocarburos en la región. Y es por ello por lo que en este video te hablaremos del titánico rompehielos clase líder del proyecto 10510, cuya construcción en astilleros rusos avanza a ritmo acelerado y cuya entrada en servicio podría otorgarle a Rusia el dominio total del Ártico. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, asistió a la ceremonia de izamiento de bandera del nuevo rompehielos Víctor Chernomyrdin en San Petersburgo, el cual es el rompehielos no nuclear más grande y poderoso del mundo, diseñado para proporcionar escolta ininterrumpida a buques en el Golfo de Finlandia, y también puede operar en el Ártico y, de ser necesario, incluso en la Antártida. Fue construido como parte del proyecto 22600 y tiene 142 metros de eslora, un desplazamiento de 22.258 toneladas y puede desarrollar una velocidad de 17 nudos en agua sin hielo y de 2 nudos en hielo con hasta 2 metros de espesor. Sin dudas, este buque es un orgullo para Rusia. Y es por ello que el mandatario ruso aprovechó su intervención para elogiar su formidable flota de rompehielos con las siguientes palabras. Es bien sabido que tenemos una flota de rompehielos única en el mundo y ocupamos una posición de líderes en los campos de desarrollo y estudios de territorios en el Ártico, por lo que este liderazgo debe de ser confirmado constantemente, día con día. Reforzaremos nuestras posiciones y renovaremos la flota e introduciremos nuevas tecnologías avanzadas para la construcción de rompehielos y otros buques diseñados para operar en el Ártico. Por supuesto, esto parece un clásico discurso político que en muchas naciones podría quedarse solo en palabras, pero no en Rusia, al menos no cuando hablamos de rompehielos. Y es que la botadura de este nuevo buque no es más que la punta del iceberg de una estrategia rusa para hacerse con el control del Ártico y sus beneficios económicos. Esencialmente, Rusia, en cooperación con China, pretende dominar el tránsito marítimo de la nueva ruta del Mar del Norte, que es el camino más corto y rápido entre el Pacífico y el Atlántico, superando a cualquier otra vía navegable. Sin embargo, Rusia pretende fortalecer también su dominio en su costa ártica y asegurarse los recursos naturales e hidrocarburos en la región. Objetivos sumamente ambiciosos que solo pueden alcanzarse a través de la flota de rompehielos más grande y mejor armada del mundo, y cuyas unidades más poderosas serán los rompehielos clase líder. En términos generales, podemos afirmar que los rompehielos clase líder son el resultado de décadas de experiencia de construcción naval soviética y rusa, e incluso podemos rastrear sus orígenes hasta célebres rompehielos nucleares soviéticos, como el Lenin, que en 1959 se convirtió en el primero de su tipo en el mundo. Sin embargo, la concepción rusa moderna de los rompehielos no surgiría sino hasta la década del 2000, cuando el creciente tráfico marítimo en el Ártico y el deshielo en la región hicieron evidente que la ruta del Mar del Norte podría ser vital para el futuro de Rusia. No sería sino hasta el año 2010
que el entonces primer ministro Vladimir Putin encargaría el diseño de un rompehielos de nueva generación y por lo tanto el centro de investigación estatal Krylov en Rusia inició el desarrollo de los que se convertirían en los rompehielos clase líder. La misión principal de estos sería garantizar un tránsito confiable durante todo el año en el Ártico ruso y la posibilidad de utilizar la ruta del Mar del Norte de Rusia en cualquier época del año, garantizando el transporte de materias primas y recursos naturales extraídos desde la plataforma continental rusa. Y como los convoyes tradicionalmente dirigidos por rompehielos se consideraron preferibles a los barcos que operaban de manera independiente, las capacidades principales como una manga de 40 a 42 metros y la capacidad de romper hielo de hasta 3.5 metros de espesor, se especificaron con la escolta de grandes buques en mente. Sin embargo, el resultado final de este desarrollo fue un buque que superó todos los requerimientos y expectativas, por lo que los buques del proyecto 10.510 serán aún más grandes y potentes de lo inicialmente previsto. Cada rompehielos clase líder será propulsado por reactores nucleares con una potencia total de 120 megavatios, que propulsarán 4 ejes y 4 propelas, que le permitirán abrirse paso aún en las condiciones más extremas. Los buques tendrán una eslora de 209 metros, una manga de 47.7 metros, un calado de 13 metros y un desplazamiento de 70.000 toneladas a plena carga. Y se estima que los rompehielos clase líder serán capaces de mantener una velocidad promedio de 19 a 20 km por hora, aún atravesando hielo de 2 metros de espesor, y serán capaces de atravesar hielo de hasta 3.5 metros de espesor. Características que los volverán aún más grandes, potentes y capaces que sus antecesores de la clase ártica, que son rompehielos de propulsión nuclear, también construidos por Rusia y que actualmente ostentan el título de los rompehielos más grandes del mundo. Sin embargo, la mejor parte de todo esto es que la construcción de los rompehielos clase líder ya está en curso tras la puesta de quilla de la primera unidad, el pasado 20 de julio de 2020, en los astilleros Zvezda en Rusia. Por lo que solo el tiempo dirá si los planes rusos para dominar el Ártico serán exitosos y cómo afectarán al panorama geopolítico mundial. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas en la sección de comentarios si crees que los rompehielos clase líder serán un factor decisivo para Rusia en el Ártico. Y si te gustó el video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento y si ya lo estás, a darle like y compartir el video.